está Manuel. ¡Ey, Manuel! Lugares de popularidad en el show del Güero Papi. Desde Caborca, Sonora, yo soy Jorge Servín, acompañando desde esta mañana. Es la piedrecita, lo más levecito de Martín Muñoz. ¡Ánimo! Muy buenas noches, querido auditorio, muy buenas noches Caborca, muy buenos días China. Pues nos encontramos de nueva cuenta ante ustedes para llevarles las últimas noticias, lo poquito, lo bueno, lo malo. Recuérdenlo, hoy 23 de marzo del 2022. Así nomás, le mandamos un saludo a toda la raza que nos ve, que nos sigue a través de las diferentes redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube, señales de humo, todo lo que ustedes quieran haber, habido y por haber. Recuérdelo, pues fue ayer, fue una noche, un día trágico, hoy pues también, dice mi puchunguito. Artículo séptimo, el observador y la familia Gelsiev Dora, me hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de Francisco Alberto Piedra González. Es el joven que encontramos hoy en la madrugada, que ayer fue levantado de las 10 y Durango. Pedimos fortaleza y pronta resignación
a familiares y amistades todo nuestro apoyo en el dolor que supe por tan lamentable pérdida. Y pues a la señora, su esposa, que tuve contacto con ella, lo siento mucho, hijo. Un mal actuar de la policía, pues retrasó todo. Descanse en paz y nos vamos, que aparte de las noticias de COVID, vamos a ver qué vacunación transfronteriza ejecutado en San Luis, Río Colorado. Aseguramiento entre Tuotami y Magdalena. Conmemoran el Día Mundial del Agua. Filtro de seguridad pública municipal. Facebook falso del presidente Abraham David Mier Nogales, el cubano Mier. Hizo pedazos ahora. La neta del planeta que se pasan, ¿eh? Y recuperan vehículos robados. El cobijado por la Rafael Muñoz. Amanece Pitiquito con poncha llantas. Enfrentamiento entre Pitiquito y aseguramiento en Rancho Sauceda en Pitiquito. Detenido en el Rancho La Muralla en Pitiquito. La mayoría de todos los eventos de hoy fueron de Pitiquito Bonito. Otro cigarrito más. ¡Déjale! Le mandamos un saludo. Y a nivel mundial hubo 2 millones de casos, dando un total de 475.483.514. Y 6.000 defunciones, dando un total de 6.104.113. Hoy es el Día Meteorológico Mundial, así como lo oyen. Se celebra el 23 de marzo del Meteorológico Mundial y se estableció como conmemoración, como para conmemorar la puesta en marcha del convenio para la creación de la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, cuyo objetivo es asegurar el bienestar y protección y seguridad de toda la humanidad. El Día Meteorológico Mundial se celebra desde 1997. Cada año los más de 180 estados miembros que integran la Organización Meteorológica Mundial celebran este día centrándose en un tema de interés para la humanidad. El tema del Día Meteorológico Mundial para el 2022 es alertar temprana y acción temprana y destacar la importancia de la información meteorológica, hidrológica y climática para reducir el riesgo de desastres, proteger los medios de subsistencia de las comunidades y la vida de las personas. Todo esto gracias a ellos. Y nos vamos rápidamente y decimos que Dulcería Las Torres tiene paquete, recuérdenlo, paquete para sus piñatas por la calle 31 en la colonia Santa Cecilia. Y Asadero Los Potreros por la 8 y avenida 6 de abril, recuérdenlos, al 637-126-0772 puede hacer sus pedidos. Tutti Frutta tiene todo para ti y para tu dieta. Puedes hacer la ensalada como tú quieras. Por la 9 y avenida N. Rudos, calzado, flexi, docker, levis, Nikes. Tiene todas las marcas de zapatos. Aparte tiene toda la gama de hombres. De ropa, pues, para hombre. 6 de abril y Obregón y Sexa, recuérdalo. Y Tabla Rockero, el Willy, te detalla tu casa, te la pinta, te la pone como nueva. El joven Gabriel Hernández Félix y Oscar Gómez, su ayudante, los atienden personalmente al 637-108-3711. Así nomás nos vamos saludando rápidamente. Y decimos que a Pizza Mía, un saludo, te mando una pizza. ¿Es la de frente del Carlitos? ¿Es la de frente del Carlitos? No, no sé. Pues no sé, pero es muy buena pizza, la Pizza Mía. Con una mediana, Lupita, una grande.
con una mediana de carne mixta mitad. No, carne mixta con mitad carne mixta, mitad hawaiana. Bueno, un tercio de carne mixta, un tercio de vegetariana y un tercio de hawaiana. Apareció Moyona hasta Yuma, Miguel Ángel Jiménez Hernández hasta Arizona, Simón Villalobos Padilla, Sonia Patricia Chávez Romero, la familia Simón Villalobos, buenas noches, Luis Sevilla hasta Yuma, Arizona. ¡Ué! Francisco Arroyo, Martín Capuzano, buenas noches, Hans, Francisco Arroyo, desde Fresnillo, Zacatecas. Buena onda, los vatos de allá, Eric Ubaldo Torres Contreras. ¡Ué! No fumes, güero. ¡Ah, qué madre! Si no fumo, ya no voy a salir, no voy a encontrar nada. Me quieres amarrar. Y Luis Aguilera, buenas noches. María Carrillo, un abrazote y un besote. Juan Valencia, saludos, tata. Samuel Rodríguez, Santan Valley, Arizona. Un saludote a María Carrillo, un besote, todo lo que tú quieras, María. Ya sabes, Samuel Rodríguez. ¡Uep! Nos vamos a los casos de México, donde hay 5,000 nuevos casos, dando un total de 5,640,305, 170 defunciones, dando un total de 322,277, y el santoral de hoy es de San José Oriol. Nació en Barcelona, España, este joven quedó huérfano de padre, siendo todavía muy pequeño, jovencito, fue admitido como monaguillo y cantor de una iglesia. Y viendo los sacerdotes su gran piedad y devoción, se propusieron costearle los estudios del seminario, ordenándolo sacerdote. Y habiendo recibido en la universidad el grado de doctor, se dedicó a la educación de la juventud. A San José Oriol le concedió Dios el don de la dirección espiritual. Las gentes que iban a consultarlo volvían a sus casas y a sus oficios con el alma en paz y el espíritu lleno de confianza y alegría. El santo nunca se atribuía a él mismo ninguno de los prodigios que obraba. Decía que todo se debía a que su penitentes se confiaban con mucho arrepentimiento y que por eso Dios obtuvo el don de la profecía y anunciaba muchas cosas que iban a suceder en el futuro. Así ellos se curaban en los últimos años, obtuvo el don. Y hasta anunció cuando iba a suceder su propia muerte. Reatas. Así San José Oriol. Le decimos que amplió artículos personalizados, recuérdelo, por la cuarta final en la colonia La Granja. Lo atienden ahí al 637-372-2253. Y Montini, el mejor pollo rostis empanizado. Recuérdelo que hay paquetes para eventos. Al 637-117-6570. Y Raúl Martínez en Seinca Seguridad Industrial. Recuérdelo en Caborca por la cuarta Obregón y 13 de julio. Y decimos que tacos y quesabirrias quillos. Bueno. Tacos y quesabirrias quillos por la 8 entre Jalisco y Durango, que solo atiende personalmente al 637-113-9391 y al 637-112. Nos vamos saludando automáticamente a Alejandro Meraz, Carmen Castro, buenas noches. Vino por el queso. No vino por el queso. Carlos Eduardo Urquidez Villanueva. ¡Uep!
Y Manuel Garnica, saludos y bendiciones desde Phoenix. Es todo, man. Garnica. Y nos vamos, ¿qué? Se novio Cota Costa, güey. María Carrillo, a mí también, güerito. Se me antoja la pizza de carne de suyentos. Ya somos tres. Elizabeth Dueñas, güey. Dios lo bendiga siempre. Muchas gracias, Elizabeth. Y nos vamos a los casos de Sonora. Llevamos 703 días de COVID con 142 reportados. El día de hoy, 90 mujeres y 52 hombres, 5 casos de menores de 15 años, nada más. San Luis 104, Guaymas 22, Hermosillo 7, Nogales 6, Navojoa 3. Un total de 163.974 casos acumulados en Sonora, 10.060 defunciones. Recuérdelo, si no tiene que salir, no salga. Vacunación transfronteriza. Anuncia nueva fecha para vacunar transfronteriza. La vacunación transfronteriza que se lleva a cabo en la frontera de Sonoita con Lupi. Esta vez será el 6 de abril para menores de 12 años. El próximo miércoles 6 de abril para menores de 12 años en adelante y mayores de edad en la biológica Pfizer. Y nos vamos, que ejecutado en San Luis Río Colorado. Tuvo gacho ahí para el lado de San Luis. Para nosotros son chiquilladas eso, ¿eh? Aquí no nos manejamos aquí, pero la Dirección de Seguridad Pública Municipal informa sobre una agresión armada con saldo de un masculino sin vida. Los hechos se dieron por las 22 horas por la 22 de Chihuahua. Una panel marca Chevrolet color café que presenta varios impactos de bala a los elementos de la policía municipal y de la agencia del Ministerio Público Investigadora en criminal. Investigación criminal llegaron al lugar. Pues al parecer se trataba de Gustavo N. Así fue la información. Y autopartes para los verdes. Con Patricia Cruz Cabrera, si usted ocupa un motor, pues háblele. Háblele al 77-108-99-28 y al 637-37-656-86. Y recuérdelo que Auto Aires del Pacífico con David por la cuarta entre N y O, hoy que empieza a hacer calor, márcale al 637-105-45-11 y al 637-37-230-58. Farmacias similares de mi querido doctor Simi. Las auténticas, las originales, es la de la 7 y Avenida N, primera y Avenida O y cuarta y Avenida KIL. No se te olvide, raza. Nos vamos saludando a Oscar Celaya. Dios lo bendiga. Isabel Coronel, buenas noches. Ibrahim L. Macías, huevo, ¿te animaste con la pintada de bigotes? No, todavía no. Me voy a parecer a gente y lo voy a caminar de ladito. Si por sí ando caminando de lado. Manuel Guerrero, muchas bendiciones. Muchas bendiciones, dice. Y Oscar Zelaya. Carmen Castro. Mañana voy, güero. Eso, eso, eso. Tenemos que eso de trincheras. Raza, si quiere. Y pues márquenme al 637-108-1771. Ah, qué buen café. Aseguramiento entre Tubutama y Magdalena. Pues yo pensé que nomás para que andaba caliente la cosa, pero para allá también se puso macizo. Y pues todo ese titipuchal que puede ver usted, lo atoraron allá, en un opuretubo conjunto de la Sedena, la estatal en la carretera Tubutama Magdalena, un vehículo armas largas, casi de manera simultánea en las inmediaciones de Magdalena, se aseguraron armas, cartuchos, municiones, chalecos tácticos, narcóticos y efectivos desde la mesa de seguridad. Se coordinan las acciones que cada día contribuyen a la seguridad de nuestro estado. Ahí le encargo a María Dolores del Río. Pues no lo encargo para mí nada más, sino para todos los periodistas
Y aquí ya me quedo. Y pues, a todos los periodistas, pues les pido a María Dolores del Río, a nuestro querido gobernador, pues un chalequito de esos que decomisa, o unos nuevos, pasa nada. Mande. Conmemoran el Día Mundial del Agua. Migdalia Lemas, directora de Desarrollo Urbano y Ecología, comentó que las actividades comenzaron este 22 de marzo, fecha ideal para hacer conciencia sobre el buen manejo de este recurso, el más vital de todos. Comenzamos en la primera preescolar y telesecundaria del ejido El Coyote, donde dimos prácticas sobre el cuidado del agua, exhibición de una maqueta sobre el ciclo del agua y el juego de las gotas que enseña a los niños cómo cuidarlas, así como obras de teatro alusivas al tema. Buscamos que los niños adolescentes sean cuidadosos, cuidadores del consumo responsable del vital líquido, manifestó. Este día las actividades continuarán en el Río El Saguaro, mañana en el Juan Álvarez, y el viernes en el 15 de septiembre en el ejido. Esta actividad se cuenta con el apoyo y participación de OMAPAS, Minera Pelmont, de Fresnillo PLC y el Sindicato Minero Frente. Pues, así nomás, querido auditorio, y les quiero decir que el Tito Rodríguez, el carrocero más veloz que una tortuga, tienen especial los pintados de su carro. Llámele al 662-372-4915 o llévelo simplemente por la 9 entre IJ. Cell City, recuérdelo, lo mejor para tu teléfono lo encuentras en Cell City, por la avenida N entre 7 y 8 al 637-690-0640. Y Fox, el arte de vestir pre-inauguración de su tienda, tiene todo con el 50% de descuento, así que ya saben. Fox tiene todo con el 50 y lo nuevo con el 10. Nos vamos y decimos que Benjamín Palomares, saludos señor Güero, bendiciones desde Los Ángeles, California. Mira, hablando de Tito Rodríguez, ahí está, me puso una manita, no llegué a más, ni a un saludo, ni a un web, ni qué onda, ni cómo está, no, nomás una pinche manita estilo huevas. Un saludo, Tito, espero que la Lorianita ya te haya perdonado, lo tenía castigado y lo estaba mandando a dormir en el sillón, quién sabe qué haría, pero también la Lorianita le exige mucho, hombre, es por demás, es quincena o no es quincena todavía. No. Todavía no. Filtros de seguridad pública municipal, los mejores para el café. Ah, no, estos son otros filtros, ¿no? Instala Policía Municipal de Caborca, filtros de seguridad en la entrada de la ciudad, tramo carretero Pitiquito Caborca. Ya que se calentó este día y pues tenían miedo que nos vinieran, se vinieran para acá. Y ahora en la transmisión hubo un Facebook falso del presidente Abraham, el cubano Mier, donde pues se pitorreaba el que lo hizo de todo lo que ha hablado tras el enfrentamiento armado en Pitiquito Bonito. Salen a reducir unos comentarios del Facebook de Abraham Mier, sin embargo el Facebook es falso. Hablamos con el cubano, sí afirmó que le gustan los espárragos y la carne asada, eso es de rigor. Pero el comentario ni el Facebook son de él. Así nomás. Y pidió de antemano, pues, hacer caso omiso y pedir una información no oficial, no buena, me dijo. Y pues, va a traer los Fiddler. Esto fue lo que hizo el cubano.
Sí, tuve muchos screams y muchas llamadas diciéndome que sí que voy. Y nos vamos que recuperan vehículos robados. En uno de los operativos coordinados que se llevaron a cabo el día de hoy en la zona de Caborca, la policía estatal recuperó un vehículo que fue despojado en una ciudad. A una ciudadana el día de ayer. También se recuperó otro vehículo que se había reportado como robado en los días anteriores. La policía estatal sigue en operativos constantes en la zona. Y nos vamos que encobijado por la Rafael Muñoz. Siendo aproximadamente la 1:20, tuvimos a bien ir. Gracias por el que me dio raite, porque mi carro no contaba con gasolina y pedí raite. Tengo que aclararlo. Pues el encobijado era el muchacho que levantaron por la 10 y Durango. Así nomás, por la Rafael Muñoz, entre la avenida Sonor y W, nos reportaron esta persona estaba con una cartulina verde y con unas letras ahí, alusivas a un grupo de narcotráfico de la localidad. El día de ayer esta persona, pues como le repito, no quiero entrar en lo mismo, fue levantado por la 10 y Durango. Al llegar llegaron elementos de la policía municipal y al rato llegaron los policías estatales de seguridad pública. Fue a esa hora cuando pues se dieron cuenta y les avisé. Y pues antes de que me metieran de jale, como venía de rack, te le dije, hey, vámonos. Esto es todo lo que escupió el borracho aquí. Nos van a meter de jale. Y amanece pitiquito con ponchallantas. A las 6 de la mañana, muy temprano, ya estaba titipuchar de ponchallantas. Vamos a ver un video. Muy buenos días. Así nos amaneció, querido auditorio. Con poncha llantas, carretera Caborca Pitiquito. Varios trailers y camiones y vehículos particulares. Y aquí no pasa nada. Extreme precauciones si anda por esta rúa. Estamos pendientes con más información que se genere. Pues nos reportaron que hasta las 7:30 todavía estaban los 3 trailers, 2 camiones, unos carros chicos familiares. Y pues no se vale, raza. En buena onda, si ya están haciendo tanto daño, pues no, ponchallantas no, nomás no se hace. Ahí sí no estamos de acuerdo nadie, ni con la intervención, ni con nada que sea la violencia. Porque sí está muy penetrante, todo está muy trágico. Y nos vamos que el enfrentamiento en Pitiquito Bonito, siendo aproximadamente las 12:25 horas, se suscita un enfrentamiento en rumbo a Zaragoza, en persecución por el lado de Zaragoza, más o menos, pues, ¿qué kilómetro les puedo decir? Pues entrando, nos dijimos al lugar donde pues estaba todo el mundo fuertemente armado, todos bien relax. Los felicito. Pues también los que me recibieron fueron la Guardia Nacional Caminos. Pues los vatos bien preparados. Nada de que prepotencia, que hazte para allá, que la madre, que te gritan. No. Una chulada. Le mando felicitar a los elementos de la Federal de Caminos, al comandante, así como deben de tratar a la prensa, al periodista, a la persona común. Son chingaderas que llegue uno y les ponga el jala. Esta vez no fui, pero cuando los he puesto me quieren matar. Y hoy me dio mucho gusto. La mera verdad, yo pensé que no existía, porque llegué, relax, mi güero. Entré, como mi qué, saqué, da el helicóptero cercando el cielo, bien macizo, un helicóptero, no sé qué se oía, pero se oía. ¿Y los balas?
Hombre, los balazos, raza. Nos comentaban los pitiquenses que era peor que las fiestas. Que era un pedorrero. Nomás yo oía, güero. Y pues sí, hubo código rojo. Al lugar llegaron Guardia Nacional, elementos del AMIC, Policía Estatal de Seguridad Pública y SEDENA, donde pues hubo un muerto, un morido y tres asegurados, que después dijeron que eran cuatro, que sí es posible, porque cuando estábamos ahí agarraron rumbo al río, porque el helicóptero le reportaba que andaba uno ahí a pata. Y pues, según el aseguramiento, es en el rancho Sauce en Pitiquito a las 10 horas, siendo aproximadamente en el municipio de Pitiquito, el rancho Sauceda, se llevó a cabo el aseguramiento por el parte del personal del tercer regimiento caballería motorizada perteneciente a la 45 zona militar. Una camioneta GMC color azul del estado de Arizona con placas, armamento, dos persianas y un chaleco táctico con portaplacas, cargadores, seis cargadores metálicos para calibre 7.62x39, cinco cargadores abastecidos con 30 cartuchos y un cargador con 18 cartuchos, 60 cartuchos sueltos para calibre 7.62x39mm. Y un total de 228 cartuchos calibre 62x39. 5 cargadores de plástico de uno de metal calibre 223. 4 cargadores de plástico abastecidos con 30 cartuchos. Un cargador abastecido con 24 cartuchos. Y un cargador metálico desabastecido. No traía balas. En total fueron 144 cartuchos calibre 223 y 28 cartuchos de diferentes calibres. Hay algo mal aquí, ¿eh? Porque dice que en total son esos. Pero bueno, 9 cartuchos 30-30, 15 cartuchos 380, 4 cartuchos 338. Son un total de 400 cartuchos. Un abastecedor para revolver y tres bolsas de plástico con polvo blanco con las características similares a la cocaína, con un peso aproximado de 3 kilogramos por determinar. Pues un chingo, 3 kilogramos. Muchísimo polvo blanco. Un paquete envuelto en cinta canela con un peso aproximado de 4,600 con hierba verde, características similares a la marihuana. 8 sobres de plástico con un peso aproximado de 400 gramos con hierba verde, similares a la marihuana. 10 bolsas de plástico con 300 gramos cada una, hierba verde, características de la marihuana. 4 bolsas con un peso de aproximado de 400 con hierba verde. Oye, pues traían de 50 y de 100 y de 200, yo creo. Y 38 dosis de con envoltorios de aluminio con un polvo blanco con características similares a la cocaína. Qué raro. Aluminio. 140 dosis con envoltorio de plástico con polvo blanco. También similares a la cocaína. Una bolsa con un peso aproximado de 150 gramos de polvo de cocaína. Dinero en efectivo. Moneda nacional aproximadamente, vaya, hasta que agarran un arco con dinero. 177,780 pesos. Siempre los agarran con 40 pesos o con 50 pesos y puras de 20 pesos y moneditas. Ahora sí traían dinero. Y traían dólares. Aproximadamente traían 6,661 dólares. Traían una licuadora marca Osterizer, dietético los vatos, pásense. Licuaditos, 5 grameras, 5 tijeras, 3 paquetes de bolsas de plástico. Así nomás. Esto fue lo que pasó en mi querido Pitiquito Bonito. Y recuérdenlo, gasolinera la primera donde rinde
más la gasolina, Primera y Avenida S. Pizza House, calidad y sabor casero. Tan sencillo como háblele a la explosiva de la Cristina al 637-117-7270. Te va a contestar en chinga. Y la Isla Restaurante, recuérdelo, por la C entre 9 y 10. Los mejores mariscos los encuentras ahí. Y nos vamos saludando. Ah, pizza mía, mañana se la mando. Ya cerré ahorita por ella después de las 12 p.m. Ya dijo Canizo. Pizza mía, acuérdate. Luis Heraya Trejo, ¡uep! Tito Rodríguez y las calcas. ¿No trajiste calcas? Ah, no. Ah, para eso sí me abre el cabrón para pedirme las calcas, ¿ves? Dale. Ramón Rivera Ortiz, saludos, güero. Aliviarte. Invita al presidente a tu programa. ¡Claro que sí! Invito al presidente Abraham David Mierno Gales a que venga al programa. Ya lo hice público. Voy a esperar a que me conteste. Y recuérdelo, Ramón Rivera, a los encargados de seguridad en los tres niveles de gobierno que están en Caborca. Eso no te los... Bueno, pues los invito también. Ponme otra vez el... A los encargados de seguridad en los tres niveles de gobierno que estén en Caborca, los estamos invitando que vengan aquí al programa. Así que no pasa nada. Y invítalos para que expliquen y den tranquilidad a la ciudadanía. Claro que sí, pelo chino. También te encargo los cortes que me prometiste. Porque son chingaderas. Que Gabriel Martínez, nos vamos, ¿qué? Detenidos en el rancho La Muralla en Pitiquito. Fue una chulada el estar ahí. Como les digo, nunca te madrean los federales de caminos, te atienden a todísimo. Nomás no traían agua, porque si hubieran traído me hubieran invitado. Así nomás. Y no fuman, porque también si no me hubieran invitado un cigarrillo. El ejército mexicano refuerza la seguridad al noroeste del país. Noreste del país para disminuir la incidencia delictiva. Pues todo este arsenal lo agarraron ahí. Cuando yo estaba ahí eran tres detenidos nada más. Pero resulta que es un cuarto y un morido. Muerto. Se llevó a cabo en un enfrentamiento asegurando un pitiquito aproximadamente a las 12:40 horas. Elementos del perteneciente al cuarto JM llevaron a cabo un aseguramiento en el rancho conocido como La Muralla. Delincuentes, se logró asegurar a cuatro delincuentes, uno más que perdió la vida. O sea, muerto. Armamento asegurado, una arma larga de color negra calibre 223, una arma larga con número de serie DTC-198, un arma larga calibre 7.62x39, un arma larga calibre 7.62x39. ¿Por qué no ponen dos armas largas con ese número? O sea, uno. Yo creo que para ser el informe más inflado, ¿no? No sé, te voy. Pues no sé, pero, o sea, se pasa. Un arma larga, pues ya, un arma larga calibre 7.62x39, eso está igual. O sea, un arma larga calibre 5.56, un arma larga tipo fusil AR-15, 16 cargadores, 20 cargadores, 2 cargadores, 7.62x39, conocidos como, no son conocidos nada. Como los nuevos calibres. Como nuevo calibre, dos explosivos hechizos, un Jeep Cherokee blanca sin placas y una Chevrolet Tahoe blindada color gris. Fueron 7 armas largas. O sea que estos vatos agarraban de dos, como estilo Rambo, pa 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 pa, pa. Porque son 7. Bueno. Detuvieron a alguien. Eso es lo más importante, querido auditorio, que estuvimos ahí presentes. Fue una experiencia muy, muy agradable. Mi óptica, la alegría de ver bien, recuérdelo, por la 11
y Avenida M Local 3. Pescaría El Delfín tiene sus descuentos en, no se le olvide, 11 y Avenida G, y donde se fabrican los mejores muebles es en Pitiquito Bonito, ahí en Muebles del Desierto con Rubén Parada, lo atiende personalmente. Y recuérdelo, Pro Audio al 637-37, 637-106-5409, José Sotelo, el mandilón de mandilones. Y si usted quiere sonreír y tener una risa bonita, así como con un diente de oro, ábrele al doctor Abel Mazón Ávila. Tiene descuentos, recuérdelo, 13 de julio, calle 10, al 637-37-2007. Y nos vamos saludando a Rafael Ramírez, web, mi estimado güero Hans desde Hermosillo, y Iván Macías con Sonora, los balazos en el enfrentamiento de hoy. ¿Cómo sonaron? No, pues ahí está el video, lea, chécalo. ¿Cómo? Pues es que quiere. No, es que. Jonathan García, saludos, Diana Salazar, buenas noches. ¿Cómo hacía el helicóptero? Vuelo así. Y los balazos. Trrr, trrr, trrr. Y si luego del otro lado, o sea, pa, 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 pa. Porque era un cincuentón. Macizo se oían en todo Pitiquito. Xcaborca Sonora. ¿Por qué con X? Saludos, güero. Bueno, no le ha de servir el. La X está a un lado de la C. El Gil, un saludote. En Tecate no pasa nada. Ni va a pasar. Jesús Altamirano. Saludos, güero. Hasta la gran Y, Carmen Castro. Mañana te espero por el queso, no se te olvide. Y vamos a ver qué tan chaca se veía el video donde llega el boludo, el helicóptero. Chequenlo, líquenlo y califiquen. Creo que ahorca no pasa nada, pero ¿qué tal? Hoy es la persecución que se dio en el pueblo Carmen Zaragoza, donde la Serena, la Policía Estatal, fuerzas del Estado de los tres niveles, lograron detener a esas tres personas y hubo un fallecido. En estos momentos se realizan los trámites correspondientes del mar. Se mantiene el operativo conjunto, coordinado, para prevenir el delito en estas. Así nomás, raza, se recuperaron explosivos, cartuchos y un vehículo blindado. Son los artefactos que se decomisaron. Al momento es todo lo que les podemos informar, siendo trasladado pues, a la capital del estado. Así nomás, pendientes con más información que se genere en. Pues al momento esto es lo que pasó, mi querido Caborque Pitiquito. Hoy cumpleaños nada más ni nada menos que nuestra nutrióloga de cabecera, Estefanía Montaño Pino. Sonia Jiménez Trevor, Lina María Salazar Nogales, Julio César Córdoba Martínez, David Anderson, Ulises Lizárraga Sotelo, doña Gloria Cáñez Ochoa, la mujer de las tortillas de allá, del cerro. Ricardo Yescas Curi. Mañana, nada más ni nada menos que está Phoenix. Le mandamos un saludote a la Leo, Leonela Vázquez Inclán. Nidia Badilla Gaxiola, Jesús Alberto Pérez Rivera, Lucenena Ramírez del Real, Isabel Pérez Mazón, Paulina Munguía Reina, Sandra Méndez Noriega y Adrián Arrayales. Salcido, Adrián Arrayales Salcido. No me queda más que mandarle saludos a toda la raza que me ve, que me sigue a través de este, de las diferentes redes sociales. Muchas gracias Diosito por permitirme estar aquí. A todos los que me ayudan, a mi Puchunguito, a la Lupita, a la Victoria, a la Paulina, al Rojo, al Fede, y gracias al presbítero Aurelio Rivera Gallardo, que nos ayudó. Recuérdenlo. Yo soy Federico Hans desde mi querido Caborca, donde estamos aquí en la cocina de la casa. Y recuérdenlo, los dejo con la mejor cumbia y sobre todo
Les recuerdo que mi querido Caborca, no pasa nada. Y si pasa, nosotros le vamos a informar. Así nomás, raza, muy buenas noches. Buenas tardes, querido auditorio. Balacera. Y el saludo va para nuestro amigo, el Güero Sanz. Y el grupo La Gesta. Señores, me presento. Así nomás, mire nomás. Lo de Caborica está muy resentido. Entre violencia y el virus cochino ya no dan las cuentas de los fallecidos. Esto es un cuento de nunca acabar. Por culpa nadie se la quiere echar. Y con taparme las notas en vivo creen que los problemas van a dar medio. Son chingadera. Que si no traen. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Y pues, aquí mismo se